Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas ¿Todos bien? noches, profe. Bueno, antes de comenzar o de continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, la clase pasada, el lunes, quería saber si tienen algunas dudas en particular, si tienen alguna consulta, o si no, continuamos con el tema que habíamos quedado, que nos faltaba ver o sea, vamos a continuar hoy con el tema de materiales. A ver si sigue entrando gente. Pero bueno, si no, ya les comparto pantalla y comenzamos nomás. Profe, Sí, te escucho. con el tema de los impuestos, ¿entrarían dentro de los costos? No, lo que pasa es que el impuesto es como una parte, o sea, sí, dentro del costo total sí, pero no como costo de producción. Sea, acá tenemos que tener claros dos cuestiones. Una cosa es el costo de producir algo, un bien o un servicio, y después todos los costos que son también necesarios para poder obtener después, para poder comercializar ese servicio. Entonces, cuando yo quiera determinar el costo total del producto o del servicio, sí tengo que incluir los impuestos. Pero cuando yo quiera determinar el costo, cuánto me cuesta producir ese bien o ese servicio, solamente voy a incluir estos tres elementos del costo que estábamos hablando: materia prima, mano de obra o costo, y costos directos de fabricación. Claro, y aunque se traten de costos, por ejemplo, de impuestos a la actividad económica, lo mismo, no los tengo Claro, que incluir dentro sí. del Sí, costo total. los tenés que incluir como, pero para saber el costo total de producción. O sea, si vos querés saber cuál es el costo final, viste que nosotros habíamos visto en una Claro, filmina solo el. donde teníamos los costos de producción y los costos de no producción, donde Sí. ahí está administración, comercialización, financiación y demás. De la suma de estos, to de todos esos elementos, dijimos, llegábamos al costo total. Y en el costo total, después, sí necesitas conocer Sí. cuál es el impuesto, porque sobre ese costo es donde vos vas a aplicar el porcentaje de utilidad esperado para poder determinar el precio de venta. O sea que sí tenemos que incluir a los impuestos, pero no como costo de producción, sino como un costo de apoyo, de no producción, sería, ¿sí? Según cómo tengamos organizada la estructura de la Listo. empresa. Acá me están preguntando por el tema de Muchas la gracias. condicionalidad para la promoción. Yo el otro día, cuando no, la primera clase que les había dicho del tema de promoción, digo, bueno, tenemos más contemplaciones con aquellos alumnos que están libres en contabilidad 4 y que tienen posibilidades de rendir ahora en mayo para que no pierdan de cursar costos. Con respecto a quienes ya están regulares y quieren hacer promoción de costos, bueno, la gente de sistemas me dice que no es posible porque cuando ahora cierren ya la semana, en esta semana o la próxima que cierren las inscripciones, el que no tenga aprobada contabilidad 4 no va a figurar como condición de promoción. Entonces, yo les planteo una alternativa, pero en su currículum no va a figurar como promoción, sino que, por ejemplo, la alternativa sería que, bueno, que está regular, que rinda ahora en mayo, se aprueban. Previo al examen de mayo van a tener que rendir el primer parcial, que es el 10 de mayo, el primer parcial de costos. Si lo aprueban con las condiciones establecidas y rinden en mayo y aprueban, pueden seguir con la promoción de manera condicional, porque por si uno va a figurar esa posibilidad de ponerles al final la nota, si es que cumplen al final del cuatrimestre, llegan al promedio 7 o más. Lo que nos queda, la alternativa que yo les planteo, porque eso va a ser como un acuerdo interno entre el alumno y la cátedra, es que quienes aprueben contabilidad 4 horas en mayo y rindan los 6 parciales y tengan el promedio establecido por la planificación de la cátedra, ya, o sea, en principio están con promoción, pero no podemos ponerlo en la planilla del CIU como promoción. Entonces lo que van a tener que hacer es inscribirse, o sea, van a cerrar el cuatrimestre como regulares y tendrían que inscribirse como para rendir un examen final en la primer mesa, ni bien terminemos de cursar, y ahí le pondríamos la nota de la promoción. O sea, no tendrían que rendir el examen, pero sí se tendrían que inscribir porque no van a poder figurar como promoción porque hoy no reúnen la condición de estar con
con la materia aprobada con tarea 4 para tener acceso a la promoción. O sea que esa sería la condicionalidad. Yo ya se lo expliqué a una de las chicas que me escribió, que es del Centro de Estudiantes, Mariana creo que es. Le expliqué eso porque, bueno, eso ya es ajeno a nosotros, no podemos manejar las inscripciones o los formatos que maneja el SIU. Entonces, el que se anime o el que quiera, el que tenga ganas de estudiar, puede hacerlo, pero cuando finalice el cuatrimestre, en el acta de cierre va a figurar como regular. ¿Y qué tienen que hacer? Inscribirse en la primer mesa y ahí no van a rendir, por supuesto, pero se van a presentar y ahí le vamos a poner la nota de la promoción. Esa es la única alternativa que queda. No hay otra posibilidad porque no se puede hacerlo figurar como promoción porque no están con los requisitos formales, digamos, para acceder a la promoción hoy, que es cuando ya empezamos las clases. Y a ver qué más me dicen. Y tendríamos que venir. Yo tengo un listado, a mí me pasaron un listado, esta misma chica que les digo del Centro de Estudiantes, me pasó una nota con el listado de quienes estarían en esas condiciones, de que están hoy regulares y que quieren acceder a la posibilidad de promocionar costos. Entonces, tendrían que chequear que estén todos ahí, pero bueno, tenemos que llevar un control interno y eso es totalmente ajeno a la facultad. Disculpe. Sí. Mariana, vos sí, yo fui la que le consultó el día de ayer sí. Por este tema, porque muchos sí. alumnos estaban consultándolo. Sí. Lo que sí nosotros desde el Centro Estudiante lo que hicimos fue un formulario para todos aquellos alumnos que querían cursar costo como condicional, teniendo conta 4 libre. Sí, yo eso sí. Esa es otra cosa. El que tiene conta 4 libre, o sea, porque... ¿Por qué lo consideramos más a ese alumno? Porque si no lo admitimos como condicional, va a perder todo el cuatrimestre. Entonces, le estamos dando la posibilidad de que está libre, de que sí curses, inscriba, condicional, o sea, con este formulario que vos estás diciendo, lo que sí van a tener que rendir como libres y aprobar en mayo, que es el primer turno. Claro, sí. Pero aprueban, después siguen en carrera por la comunidad. Sí. Con respecto a este tema de la condición de promocionalidad de aquellos alumnos que están interesados. Si uh-huh. quiere, podemos hacer un formulario para que usted tenga más o menos aquellos alumnos que están interesados en hacer esta condición promocional que usted dice, para que más o menos tenga un listado de aquellos alumnos que están interesados sí. en esta o promoción. O sea, lo tenemos que hacer en medio formal entre nosotros, porque la facultad va a quedar ajeno a esto. Yo pregunté y me dijeron, por el tema de cómo están, cómo son las inscripciones, y cómo o sea, no hay posibilidades de que después a mí me admitan que yo, cuando cerremos el cuatrimestre, quiera hacer un acta de promoción. Eso no va a ser posible. Entonces, claro. Lo que sí hacemos es este formulario donde quien está interesado se compromete, van a tener que rendir los 6 parciales, como dice la planificación y lo que charlamos el primer día de clase. Si alcanzan el promedio de 7 o alcanzan, o sea, cumplen con los 6 parciales con 7 o más, y están con ese promedio, lo que hacemos es cerrar el acta como regulares y cuando se inscriban para rendir el primer parcial, la primera mesa de examen, ahí les ponemos la nota, como si hubieran rendido el examen. Pero, o sea, ¿esto qué implica? Un compromiso, una seriedad y algo, porque es algo, o sea, va a ser un documento importante interno entre ustedes y nosotros, que vamos a tener que controlar quiénes son los alumnos, que rindan los parciales como tiene que ser, que aprueben con las notas como tiene que ser, y que al final, el finalizar el cuatrimestre, cumplan con la condición establecida en la planificación. O sea, bien, que esa es la otra alternativa que les estamos dando. Pero les repito, o sea, no van a figurar en su estado curricular como que promocionaron. No es posible hacerlo así. Bueno, profe, listo. Bueno, y entonces nosotros perfecto. Nos comprometemos a que ya mañana vamos a largar el formulario y ya le estaremos pasando seguramente el fin de semana o la semana que viene de los alumnos que están interesados en hacer esta condición promocional. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Bueno, si no tienen otras dudas, vamos a comenzar entonces, voy a compartirles pantalla. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, sí, te escucho. Una última consulta. Pues sí. Con el tema de nosotros, los que finalizamos el llamado anterior, sigue saliendo en la cuestión provisoria, la nota, todavía no la pasan a la historia académica. Sí, dice que... ¿Cómo me estás diciendo que rendiste con tarea 4 o qué?
Sí, contabilidad 4, y la finalizamos y no nos aparece todavía en la historia académica. En ese caso, bueno, no, sí, lo que pasa es que tienen que esperar, porque se están cerrando, las actas están hechas, pero por ahí hay docentes que no fueron a firmar todavía, entonces en esta semana, más tardar la otra, se tiene que cerrar esa situación y ya van a figurar en las condiciones que tienen que ser. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Así que no, quédense tranquilos, o sea, el que está aprobado, solo que se va a solucionar, y si ustedes aprobaron antes de que comencemos las clases, van a figurar, sí, como condición de promoción, ahí no va a haber problema. No, 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 no pasa porque problema, porque tenemos, o sea, nos aparece como para que nosotros nos inscribamos y todo, pero el problema es que por ahí la necesitamos esa nota en historia académica para presentarla. Por Claro, eso es que no, 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 está bien. Lo pedimos. Mira, yo estimo que es por un problema de demora en las firmas de actas, porque con el tema este de que tiene un horario restringido por ahí en el sector de informática y demás, a algunos profes se les complica ir a firmar, pero una vez que tengan, de todas maneras, yo voy a consultar mañana cuando vaya a la facultad para que agilicen los trámites, porque en realidad yo estuve firmando actas la semana pasada y por ejemplo, bueno, de contabilidad 4, que faltaba que firme alguno de los docentes más, estaba la firma de la contadora Nava, estaba la mía y faltaba alguien más que firme. Así que si no han ido, ya voy a preguntar por el grupo que alguien vaya mañana o más tardar el viernes a firmar. Listo, le agradezco mucho, profe. No, de nada. Acá me preguntan si los que están en condiciones para la promoción tenemos que informar o directamente rendimos los 6 parciales. No, los que están en condiciones de... Cuando ya se termine, porque todavía están todos así con esa suerte de... o sea, ahora si yo consulto el listado, todos los que tengo inscritos me dicen como regular. O sea, nadie me dice, no me da información de que ninguno esté en condiciones de promocionar. Por esto justamente que estamos viendo que es una inscripción como provisoria y demás. Cuando ya tengamos el listado definitivo, el que esté en condiciones hoy me va a aparecer en promocional y bueno, y ustedes... Salvo que, o sea, ustedes me digan, no, yo no quiero rendir para promoción, entiendo que todo el que está en condiciones va a rendir para promoción. Llegado el caso, si el día que llegue el parcial ustedes no quieren rendir para promoción, me tienen que avisar, porque como yo les había explicado que el parcial para regulares es teórico-práctico, el primer parcial es teórico, todos los 3 parciales son teóricos prácticos, pero el que va a rendir para promoción va a rendir solamente la parte práctica y el teórico lo va a rendir en otro día. Entonces, si no quieren rendir de promoción, me tienen que avisar porque tienen que rendir el parcial completo. Si no, van a tener una nota mal. Acá me preguntan, profe, ¿no hay un problema con las actas? La profe Nava dijo que entre el jueves y viernes lo solucionaba. Está bien. Sí, más o menos me estimo que es ese problema. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, buenas sí, noches. Buenas noches. Quería una compañera de la sede de Tartagal que dice que sí, está en sala. Está en sala. Todos los que tengo en sala los hice ingresar. Dice que se salió, perdió la conexión y bueno, volvió a ingresar. Yo no sé cómo se llama, porque no tengo a nadie en sala, ¿no? Acabo, todos los que estaban Tamara en sala. Aparece. Ah, sí, ya debe haber entrado, porque recién la vi, ahora ya no la veo. No la veo en... A ver. Aparicio. Sí, está acá. Ya está en la sala, ¿no? Tamara Aparicio, ¿estás en la sala ya? Sí, en sala de espera no quedo, así que debe haber ingresado. Ah, bien, profe, gracias. No, gracias a vos. Acá me preguntan si las clases de práctica se graban. Teóricamente sí, se deberían grabar. Eso igual ya les vamos a preguntar a los profes, deberían grabarlas y subirlas como estoy haciendo yo con la teoría. Profe, sí. La clase de ayer, la clase de la comisión 2 con los profesores Vico y Díaz, no se grabó, y no bueno, grabó, por ende no se subió. ¿Usted podría, por favor, informarles que graben para que se pueda subir la clase? Sí, porque se tienen que grabar todas las clases. O sea, lo ideal, lo que sí tengan en cuenta que no dejen para dentro de 2 meses ver las clases, porque me decían la vez pasada la gente de informática que después de 20 días por ahí van liberando la nube y entonces las clases pueden desaparecer, ¿no? Así que tengan en cuenta... Si las de ir viéndolas a medida que se van subiendo, no dejen pasar mucho tiempo. Bueno. Bueno.
Quedamos, ya les aviso yo a los chicos de la práctica que graben sus clases. Voy a compartirles la pantalla. A partir de ahora que comparto pantalla, no me escriban por el chat porque no lo puedo ver. Así que cualquier cosa, abran el micrófono y me consultan. Voy a... Bien. Habíamos quedado en la clase anterior ver ciertos aspectos especiales, que son específicos justamente de lo que es la contabilidad de costos respecto a los materiales. Bueno, uno tiene que ver con la determinación del costo de los materiales comprados, que bueno, ya estuvimos charlando y es lo que nos ajustamos a lo que dice la RT17 en el punto 4.2, donde habla de la medición contable de los costos. Siempre hay que trabajar de manera conjunta con las normas contables, porque bueno, si bien es cierto, la contabilidad de costos no tiene normas, tiene principios propios, considerando que mucha de la información de costos va justamente a la contabilidad patrimonial y financiera, tiene que respetar ciertas normativas de lo que es la contabilidad patrimonial. Entonces, si ustedes recuerdan, yo voy a ver si lo estuve buscando, ¿qué nos dice la RT17 respecto a la medición contable de los costos? A ver, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir. La medición contable de los costos, ¿qué nos dice? Que el punto 4.2... que los bienes, cómo se, los bienes, mediciones contables de los costos, reglas generales. Dice, en general, la medición original de los bienes incorporados y de los servicios adquiridos se practicará sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, o sea, incluye tanto la porción asignable de los costos de servicios externos e internos, bueno, todo esto es lo que nosotros ya sabemos y que también estuvimos conversando en la clase, las clases anteriores. O sea que cuando yo incorporo, voy a ingresar a mi patrimonio un bien, ya sea adquirido o producido, lo tengo que hacer sobre la base del costo. Considerando, bueno, justamente lo que me dice esta resolución técnica. O sea, profesora, el costo de adquisición sería el momento del ingreso de la materia prima. Claro, el monto de incorporación al patrimonio, si vos estás comprando materia prima, es el costo, es ¿a qué valor va a ser el costo? ¿Y cuál es el costo? El costo de la factura más todos los gastos necesarios para poder ser utilizado, que es lo que nos dice en forma resumida la RT17. Si yo estoy produciendo un bien, cuando lo voy incorporando, que voy, o sea, estoy incorporando materia prima, estoy incorporando mano de obra, estoy incorporando costos indirectos de fabricación, también va a ser a la base del costo. Después, ese es el momento de incorporación de los bienes al patrimonio. Después vamos a ver cómo es la evaluación, que es en los momentos en que el bien sale o en el momento en que hay que hacer un cierre, por ejemplo, por la fecha de cierre de estados contables, donde tenemos que medir los bienes que tenemos, entonces ahí va por la evaluación. O esta materia prima que nosotros estamos incorporando, cuando la llevamos al proceso, o sea, la vamos a introducir en el proceso productivo, la tenemos que hacer a los valores corrientes, que enseguida nos dice eso la próxima filmina. Respecto a los inventarios permanentes, bueno, es lo que yo les decía el otro día, ¿se acuerdan las distintas formas de llevar el inventario? Por los distintos sistemas, el primero entrado, primero salido, el último entrado, primero salido, el próximo entrado, primero salido, el precio promedio ponderado, o sea, cada empresa elegirá el sistema de acuerdo a la conveniencia, hay algunos que convienen impositivamente respecto a otros, pero en realidad queda librado a la decisión de la empresa cuál criterio va a aplicar. En cuanto a
Profesora, una pregunta. Sí. En cuanto a la evaluación de los inventarios permanentes, en las distintas formas que usted mencionó, nosotros vimos en las contabilidades anteriores, uh-huh, algunos de ellos, no todos. Sí, sí. ¿En qué bibliografía podríamos consultar para interesarnos mejor en, las, en los otros sistemas? Mira, en el libro, justamente es un libro viejo y por eso, a pesar de los años que tiene, es muy completo y por eso lo tenemos citado como bibliografía. Si ustedes lo pueden, no sé cómo se está manejando con la biblioteca, pero ese libro que es el de Neuner, que está citado en la bibliografía. Neuner es el autor, creo que se llama, a ver, espérate, ya te digo, contabilidad de costos, algo así, ya me voy a fijar ahora cuando terminemos, voy a leer la bibliografía. Ahí está detalladamente varios de los sistemas, bueno, el PEPS, que es el PEPS y el WEPS, que son los más fáciles, no va a haber problema. Están los otros, así que en todo caso, lo que me puedo comprometer a hacerles es porque no sé cómo se estarán manejando con la biblioteca, es acá, subirles a la plataforma las hojitas, porque el libro tiene 1000 hojas, pero por lo menos la parte está de las fichas de stock para que las analicen, las estudien, porque en un práctico puede entrar una ficha, pero después en el parcial puede entrar otra, entonces tienen que saber cómo desarrollarlo. Bueno, profesora, estaría bueno que lo subir, se los voy a subir durante estos días. Disculpe, profe, ¿sí? ¿Con qué nombre aparece esta filmina en la Moodle? En el Moodle es la primera parte de la materia prima, lo que subí para la clase de la semana pasada, de lunes. Unidad 3 aparece. La primera parte, Unidad 3. Unidad 3, está dentro de la unidad 3, dice materiales primera parte o materia prima primera parte, creo que es así. Esta es una de las últimas filminas de la primera parte. Y la segunda parte, que es la que subí hoy, que es la teoría de stock. Ah, bien, gracias, profe. De nada. Entonces le decía, el puntito 1 decía, bueno, la incorporación al patrimonio o cómo se incorporan los bienes adentro del patrimonio es de acuerdo a lo que dice la RT 17 por su costo. ¿Cómo medimos el costo? Y bueno, es lo que dice la RT, pero más o menos sabemos que si compramos es el costo de adquisición más todos los costos, o sea, que engloba todos los costos necesarios para poder disponer de ese bien, considerando la condición de contado, es decir, si yo estoy comprando financiado, tengo que depurar esos intereses implícitos o explícitos que pueda haber dentro de esa operatoria. Y si estoy fabricando, todos los costos necesarios para esa fabricación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos llevando los sistemas, las fichas de stock, supongamos que sea un PEPS, primero entrado, primero salido, cuando compramos, vamos ingresando en la columna de las entradas, qué cantidades, cuál es el precio unitario, cuál es el precio total, y las salidas que vamos a registrar dentro de esa ficha de stock van a ser las salidas al proceso. O sea, cada vez que el departamento de producción nos requiera materiales, decimos, bueno, tenemos que sacar esa materia prima del inventario, y ese es un valor contable. Entonces, porque ese es el valor que va a tener, valor contable. Pero acá me dice, si ustedes se fijan acá arriba, dice el criterio de evaluación es el de los valores corrientes, que esto también lo dice la RT 17. Y nos da varias alternativas a valores corrientes. Generalmente nosotros usamos el valor de reposición, pero puede haber otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Se compró la materia prima, se ingresó por el sistema PEPS, entonces después compré, por ejemplo, 100 unidades a 10 pesos, son 1000 pesos que tengo de existencia. Después, para producción se necesitan 20 unidades, bueno, salen las 20 unidades a 10 pesos, y cuando voy a hacer la incorporación, o sea, ese sería el valor contable, pero cuando voy a hacer la incorporación al proceso tendría que ver cuál es el valor corriente de esa materia prima. Si yo la compré a 10 pesos y ahora vale, tiene un costo de 11, entonces la incorporación al proceso es a valores corrientes, sería a 11 pesos. Y la diferencia entre 11 y 10, o sea, ese peso, tengo que analizar si corresponde a un resultado por tenencia o corresponde a un resultado por inflación, un ajuste por inflación. Entonces, ahí también juegan estas cuestiones que hemos visto ya en contabilidad, en las contabilidades anteriores, de discriminar lo que es el RECPAM, ver cuánto de ese RECPAM es tenencia y cuánto es inflación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando la materia prima sale para ir al proceso productivo, lo vamos a incorporar al proceso productivo a valores corrientes. O si yo tengo que hacer un cierre de un periodo porque estoy cerrando estados contables o estoy cerrando mi,
mi periodo de costos y necesito hacer la evaluación de esos bienes, también va a ser a valores corrientes. Entonces siempre voy a tener que comparar, y justamente ahora que estamos de vuelta con el ajuste por inflación, analizar la diferencia entre el valor contable y el valor corriente, cuánto corresponde a resultado por tenencia y cuánto corresponde a ajuste por inflación. Bueno. Dentro de lo que es la materia prima en sí, nosotros podemos tener, también hablábamos algo en clases anteriores, de desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? Y acá vamos a tener dos tipos. En realidad, el desperdicio normal es lo que, si yo estoy en lo que puedo estimar de que es normal que se pierda, digamos, cuando llego la materia prima a un proceso productivo. Por ejemplo, yo les decía el ejemplo de la madera, es decir, si yo del escritorio. Si yo sé que para hacer ese escritorio necesito, no sé, 80 centímetros de madera, esa madera, así como sale, no entra al escritorio. Yo tengo que limarla, tengo que hacerle algunos cortes y demás. Dentro de eso, en mi cálculo, yo tengo que saber cuál es el desperdicio normal, o sea, cuánto pierdo de esa madera de manera normal. Esa pérdida, lo que es normal, o sea, lo que nosotros consideramos el rendimiento, o sea, yo voy a saber cuánto es el rendimiento normal de esa materia prima. Entonces, todo eso va a formar parte del costo porque es un desperdicio normal. Cuando ese desperdicio excede lo que es la normalidad, digamos, si es normal que yo en los recortes de esta madera pierda un 2%, o sea, dentro de mi costo de materia prima va a estar contemplada esa pérdida. Pero si yo, por una cuestión determinada, porque se me cortó la luz, porque la materia prima no fue la correcta, porque me desvié en el cortando, porque fue, no sé, por cualquier tipo de cuestión, tuve un desperdicio mayor a lo normal, ese desperdicio extraordinario, digamos, porque no, extraordinario como, no como que no se va a repetir, sino como que fuera de lo normal, no va a ir al costo, sino que va a ir al estado de resultados, ¿sí? Como una pérdida. Por eso acá dice, el desperdicio es la merma que sufre el material durante su transformación y está considerada dentro del costo de producción. Es decir, las unidades buenas la absorben. Por ejemplo, si yo digo, en esta madera, que digo, lo normal es que, que yo desperdicie un 2%, o sea, yo tengo que saber que no voy a usar, que voy a usar un metro 0,2, digamos, para que previendo el 2% me quede el metro. Y ese desperdicio normal va a ir dentro del costo de la materia prima. Cuando ese desperdicio es anormal, porque excede lo que es la normalidad, entonces va a ir al estado de resultados como pérdida. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, en el caso de la madera, un ejemplo típico es el aserrín. O sea, uno lima la madera y va quedando el aserrín que por ahí se tira. Si se pudiera vender, o sea, fuera un material que fuera recuperable, o sea, es un desperdicio vendible, tengo acá, fíjense, dos alternativas como para tratarlo. La primera alternativa me dice que yo lo que logre de esa venta lo puedo disminuir del costo del material. Entonces yo cuando venda ese desperdicio, supongamos que es el aserrín que vienen y me lo compran, cuando lo venda ingreso a caja o a banco lo que cobro, la contrapartida, la venta de desperdicios, y después esa venta de desperdicios va a disminuir la producción en proceso de la materia prima, o sea, disminuye el costo de producción. ¿Sí? ¿Eso qué va a pasar cuando este desperdicio sea vendible? Hay veces que el desperdicio no es vendible, entonces dentro de lo que es normal lo vamos a tener en cuenta dentro del costo de producción. Hay casos donde hay desperdicios que no son habituales y que yo los puedo, están dentro de un porcentaje normal y yo los puedo vender. En ese caso, si no hay habitualidad, digamos, que sería un caso muy excepcional, yo lo puedo tratar como ingresos varios, siempre y cuando no sea, sea un monto muy significativo. Entonces directamente hago el ingreso a caja o a banco y me quedo con esta cuenta de venta de desperdicios que no disminuye el costo de la producción en proceso, sino que va a ir como otros ingresos al estado de resultados. Pero siempre hay que tener en cuenta, sí, ya te escucho, siempre hay que tener en cuenta qué es la pérdida normal. Sí, sí, decime. En ese caso, profesor, no, sería como un ejemplo de ingresos varios. ¿Cómo? Espera que me hablaron dos. Uno, un ejemplo de ingresos varios y otro, ¿qué? ¿Qué me decís? Profe, sí. En ese caso que dice lo de ingresos varios, ¿también sería como un ingreso extraordinario? Claro, lo que pasa es que ahí nosotros, cuando nosotros vamos al estado de resultados, ustedes fíjense, tienen ventas, tienen el costo de la mercadería vendida y luego tienen la utilidad bruta.
y después aparecen otros ingresos o egresos. En ese caso, ahí podríamos poner como otros ingresos el resultado obtenido por la venta del desperdicio. Porque no va a jugar, es que sería el ejemplo este, en este caso. Cuando yo pueda recuperar, o sea, en realidad lo ideal sería que yo directamente esa venta desaparezca y lo disminuya contra el costo de producción. Es como un recupero. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Y no sé quién más me preguntaba. Profe, sí. Profe, sí. Lo asiento que muestran a la derecha, digamos, de la recuperación, si es que... Sí. Tiene 20 esos desperdicios, digamos, pero sí. Anteriormente hay que hacer una registración contable por la pérdida. Claro, en realidad vos tendrías que registrar contablemente la pérdida, primero, o si no directamente, porque por un lado tendrías, porque si está dentro de lo que es normal, si es lo que está dentro de lo que, por ejemplo, si vos decís que para producir, no sé, 100 litros de pintura, necesitas usar 20 litros de diluyente, pero que tienen un rendimiento del 98%, entonces vos sabés que no podés usar 20 litros, sino que vas a usar, a ver, vamos a la calculadora, 20, no tengo, no puedo sacar de la pantalla, 20 dividido 0,98, espérenme que busco mi calculadora. Necesitas 20 litros 400, por ejemplo. Entonces, eso está dentro del costo de producción. Ya está previsto, porque es lo normal de que vos sabés que tu materia prima no rinde un 100%, tiene un desperdicio de un 2%, entonces vos prevés ese desperdicio y lo incorporás al costo de las unidades que producís. Cuando vos decís, bueno, pero resulta, en el caso del ejemplo que yo te puse, de la serrín, yo ya lo tengo previsto a ese desperdicio, o sea, no tengo que registrar una pérdida porque yo sé que ese desperdicio es normal, está dentro de este costo, pero ¿qué va a pasar? Lo pude vender, entonces para que no me quede inflado el costo, lo vendo y el resultado de esa venta disminuye el costo el costo de producción de las unidades buenas. Profe, y si no, sí. Siguiendo el ejemplo de la madera y de la serrín, que vendría a ser de la madera, un desperdicio anormal relacionado con la madera, ¿cómo sería? Y bueno, que vos sacás, por ejemplo, decir, bueno, yo sé que para cuando lime la madera, la corte para armar este escritorio, voy a desperdiciar un 2%, porque vos ya lo venís midiendo eso. Y como te digo, porque fue una madera que no cumplió el control de calidad, o porque a lo mejor se distrajo el obrero que corta y cortó de más, y ahí tuviste un desperdicio mayor. Entonces ya no tenés esta alternativa, ahí como no está dentro de lo que es normal, no lo podés incluir al costo. Directamente esa pérdida la vas a mandar como resultado negativo al estado de resultados. En ese caso, como otros egresos. Bien, profe, gracias, entendido. No, de nada. Profe, bien. Disculpe. Sí. O sea que cuando yo vendo el acerril, si lo logro vender, va a disminuir el costo de producción. Y si no lo vendo, va a ir al estado de resultados. No. ¿Qué va a pasar? Vos, ese aserrín que yo te estoy hablando, que como surge de una pérdida normal, ese costo ya está incluido acá adentro, en el costo de producción de las unidades que te quedan, porque es un desperdicio normal. La única forma que vos vas a registrar es si lo vendés. Si no lo vendés, no tenés que hacer nada, porque su costo ya está incluido acá. Ajá, ahí está, dale. Parte de lo que es normal, ¿no? ¿Sí? Si vos no vendés nada, lo sacás a la basura o limpiás el piso con el aserrín, lo que sea, pero no tenés que hacer absolutamente nada porque ya es la pérdida generada por ese aserrín, ya está contemplada y está absorbida dentro del costo de producción por las unidades, por la cantidad de materia prima necesaria que ya está estipulada cuál es la pérdida normal. Lo único que sí tendrías que registrar es en el caso que lo vendas, porque ahí te va a generar un ingreso. Entonces, las dos alternativas que tenés es que ese ingreso te disminuya el costo de producción, o sea, el costo de la materia prima, o que si es un caso excepcional y demás, lo puedas considerar, o es un monto muy chiquitito, lo puedes considerar como otros ingresos. Si no se justifica que disminuya el costo de producción, te quedas con este asiento y esto iría a otros ingresos. Gracias, profe. No, de nada.
¿Qué más puede pasar con la materia? Entonces estos son los desperdicios, donde sí tenemos que tener claro si son normales o son anormales. Si son normales, nos puede pasar esta situación que está acá, y si son anormales, directamente van a ir al estado de resultados. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que surgen materiales desechados. ¿Qué son los desechados? Son productos que en el proceso, o sea, son materiales que durante el proceso productivo hubo alguna imperfección que hacen que yo no los pueda convertir en productos de primera calidad. Y los tengo que vender como productos de segunda calidad. Este, por ejemplo, no sé, siguiendo con el mismo ejemplo del escritorio, si yo corté mal la madera, a lo mejor para no tirar toda la madera y decir, bueno, este escritorio no sirve, digo, bueno, no es un producto de primera calidad, lo tengo que vender, para poder venderlo, lo tengo que vender a un precio menor, este, para poder recuperar algo de su costo. No hay posibilidades de que yo lo pueda recuperar, entonces me queda como un producto de segunda calidad. Este, y ahí el tratamiento generalmente va a ir como una pérdida, pero puede ser que no es habitual el primer inciso que tenemos acá que dice que los artículos buenos absorban la pérdida de los malos, salvo que sea muy insignificante la pérdida y bueno, podamos absorberlo, pero en realidad no sería habitual. Si las causas, dice, no son imputables al proceso productivo, directamente lo mandamos al resultado. Si las causas son por negligencia del personal, yo puedo decir, bueno, que me pague la madera. O sea, en realidad él se distrajo, cortó mal la madera, genera un crédito a favor de la empresa y que ese empleado después se lo descontaré del sueldo. Entonces la empresa no tiene problemas con, no tiene pérdidas por esa negligencia. Este, después dice, bueno, que se pueda trasladar, esto último no se utiliza nunca, pero bueno, en alguna bibliografía está mencionada como que se pueda trasladar al próximo periodo como costo de producción, o sea, como si fuera una existencia, pero esto va en contra de las normas contables, o sea que en realidad sí está mencionado, pero no lo usamos. Otra cuestión que puede pasar es que se haya un defecto en los materiales. Si el material es defectuoso, yo puedo, o sea, tuvo algún problema, pero puedo corregirlo y convertirlo en un problema, en un material de primera de vuelta. O sea, por ejemplo, salió el escritorio y cuando me doy cuenta, decir, ah, bueno, pero mira, la pintura está rayado el escritorio. Entonces decimos, bueno, lo sometamos a un reproceso de pintura y lo recuperamos como un escritorio de primera calidad. Entonces, en ese caso, ahí se genera un costo de un reproceso. Entonces, hay distintas alternativas para tratar ese reproceso. Bueno, siguiendo el ejemplo, yo le diría, si el escritorio es un problema de que si yo con una mano de pintura lo puedo solucionar y convertirlo en un artículo de primera calidad, entonces estaríamos ante un caso de un producto averiado o defectuoso. Si es un producto donde yo no lo puedo convertir, no lo puedo reprocesar y me va a quedar como un artículo de segunda calidad, va a tener un precio de venta distinto. O sea, tiene el mismo costo con precios de ventas distintos porque tengo que vender a un menor precio y a veces hasta venderlo a menos precio que el costo para poder sacármelo de encima, ¿sí? Para poder recuperar algo. Acá fíjense, tenemos un ejemplito de materiales defectuosos. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso? ¿Qué pasa con los costos de la retransformación, digamos, cuando volvemos a modificar el producto para que quede de primera calidad? ¿Procesarlo? Sí, exactamente. ¿Qué pasa con eso? Ahora es lo que vamos a ver ahora. Mira. Bueno, vamos a ver con este ejemplo, mira. En este ejemplo tenemos que se produjeron 1000 unidades del producto X y resulta que cuando terminamos el proceso nos damos con que están averiados o defectuosos 100 unidades. Entonces, del proceso original que eran las 1000 unidades, vos tenés que de materia prima, mano de obra y costos indirectos, el proceso original tuvo un costo de 200.000, para hacer que 1.000 unidades. Pero resulta que estas 100 unidades que están dentro de estas 1.000 estaban averiadas y yo necesito reprocesarlas para que sean materia prima de productos de primera calidad. Y generalmente ese costo de procesamiento es un costo de conversión, es decir, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Muy rara vez va a llevar costo de material, ¿sí? Supongamos que para este ejemplo, para poder retransformar o para poder transformar estas materias, estos materiales que están averiados en primera calidad, tengo que hacer un nuevo proceso de 15.000 pesos. ¿Qué alternativas tenemos?
Un tratamiento contable es que diga, bueno, sumamos todos los 200.000 del proceso original más los 15.000 del nuevo proceso y todas las unidades van a tener el mismo costo. Entonces, de esa manera, ¿qué hicimos? Los 200 más los 15.000, 215 dividido 1.000 unidades, porque ahora son todas las 1.000 unidades están todas buenas, y hace que el costo unitario sea 215 pesos. ¿Qué es lo que pasa? No siempre es posible que nosotros podamos hacer que este costo de reproceso sea absorbido por todas, porque si es un producto que es muy competitivo, probablemente me esté inflando, o sea, en este caso no es muy significativo lo que me aumenta el costo, pero podría ser un producto que es competitivo y que yo necesito tener un buen precio de venta, y si lo inflo acá me está quedando con un costo muy alto, y si yo a ese costo le agrego mi porcentaje de utilidad, el precio de venta se me va a ir por las nubes. Entonces, esto yo podría hacerlo cuando tengo un producto que no sea competitivo, que no tenga un mercado con el cual competir. Sería entonces, acuérdense, que es lo que dijimos, que el costo adicional se carga a la producción en proceso para que sea absorbida por toda la producción. O sea, los 200.000 originales más los 15.000 de ese reproceso, suma los 215, lo divido por 1.000 y me da un costo unitario de 215 pesos. En el segundo caso, que si bien el costo, fíjense, dice que los costos adicionales se cargan a los costos indirectos de fabricación. De vuelta, o sea, llegamos a los 215.000 con el mismo costo de 215 unitarios, pero acá, cuando se cargan el proceso a los costos indirectos de fabricación, esos 15.000 en realidad se distribuyen en varias órdenes. Entonces, puede ser que no sea tan, en realidad, o sea, si nosotros lo miramos así nomás, decimos, bueno, ¿dónde está la diferencia si es 215 para cada caso? Porque en este caso estamos hablando de una sola orden, de una sola orden de producción. Pero si tuviéramos varias órdenes de producción, esos 15.000 pesos podrían distribuirse entre varias órdenes de producción, entonces hace que los costos de esos 15.000 pesos se vayan distribuyendo en distintos productos. La tercera alternativa sería que el costo adicional más el costo original sea motivo de una orden específica. ¿Y qué pasa? Me van a quedar, o sea, que yo diga, al costo original quedan 200.000, ¿sí? Me van a quedar a 200 pesos esas unidades, y después las unidades que tuve que reprocesar, que son 100 unidades, me van a quedar voy a distribuir los 150 pesos en esas 100 unidades, entonces va a ser que tenga 900 unidades a un costo de 200 pesos y 100 unidades a un costo de 350, o sea, los 200 originales más los 150 producidos por los 15.000 de reproceso dividido 100 unidades. Entonces, esa es otra de las alternativas. En este caso, ¿qué va a pasar? Tengo unidades que van a tener el mismo precio de venta, porque son todas iguales, pero van a tener distinto costo. Entonces, cuando yo muestre, cuando supongamos que el precio de venta sea 300 pesos, ¿qué va a pasar? Cuando venda las 900 unidades, acá voy a tener una diferencia de 100 pesos a favor por unidad, y acá voy a tener 50 pesos en contra por unidad. Ese sería el caso de una tercera alternativa, si es que no quiero cargar a todas las unidades con el costo del reproceso. Por lo que les decía recién, la limitación a eso es si es que tengo un mercado competitivo. Si no tengo problemas de competencia en el mercado, puedo hacerlo porque no me va a afectar el costo. Bueno. Profe, sí. En ese caso nos tendríamos que poner a analizar si nos conviene venderlo como de segundo, material, o así. Claro, en ese caso vos decís, mira, si el precio de venta es 300 y a mí reprocesarlo me lleva 350, o sea, ya sé que cada unidad me está dejando un quebranto de 50 pesos, entonces no me conviene probablemente hacer el reproceso y lo vendo como un material de segunda. Y sería como un material desechado. Que a lo mejor tenga, capaz que tampoco recupero, o sea, no voy a llegar, obviamente, no lo voy a poder vender a 300 pesos porque es un producto de segunda calidad. Capaz que lo tengo que vender a 180, pero bueno, no voy a perder tanto como someterlo a un reproceso, perder tiempo, y para inclusive perder más si lo dejara en el mismo estado, lo vendo como en segunda. Lo que pasa es que hay productos que si vos no los sometés a un reproceso, no los podés vender.
Este sería el caso de que yo no tenga posibilidades de dejarlo como de segunda. Por ejemplo, no sé, fabricás televisores. Resulta que una partida de televisores salió con una falla determinada que no enciende. Entonces, vos, evidentemente, ese televisor no lo vas a poder vender si no le haces el reproceso para recuperarlo. Entonces, en ese caso, vas a tener que ver la partida de televisores que no se pueden encender, hay que hacerle el reproceso para convertirlos en productos de primera calidad y tengo que hacerme cargo de ese costo del reproceso, porque no hay posibilidades de venderlo si no funciona. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda por acá con este tema? Profe, ¿puedo repetir, repetir la última parte que no entendí bien del último método? Acá era, lo que yo les decía es, el último método es decir, bueno, yo tenía un costo original de 200.000 para 1.000 unidades y tengo un costo adicional por la transformación para esas 100 unidades de 15.000 pesos. Entonces, la última, lo que tenemos acá en la pantalla me dice que yo a todas las unidades, o sea, que los 200.000 pesos del costo original los divida por las 1.000 unidades, o sea, que todas tienen un costo básico de 200 pesos, pero que a estas 100 unidades que le hice un proceso adicional, que me costaron, no sé, 15.000 creo que había dicho yo, 15.000, se las cargue solamente a estas unidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener 900 unidades con un costo de 200 pesos y 100 unidades con un costo de 350. Son los 200 de su proceso original más los 150 de su proceso adicional. Lo que yo les decía recién es que, bueno, porque una de sus compañeras me planteaba decir, bueno, no hago el reproceso y lo vendo como de segunda. Pero este sería el caso de un producto que yo no lo puedo vender de segunda calidad, porque si no, si es un producto que lo puedo vender como de segunda calidad, analizo la conveniencia de someterlo a un proceso o dejarlo o venderlo como un producto de segunda. Cuando no se pueda dar esa condición, porque yo les puse el ejemplo, si es un televisor que, por ejemplo, me falló el sistema electrónico, no sé qué, y no funciona, no enciende, o sea, nadie me lo va a comprar, entonces sí o sí tengo que hacer el proceso adicional. Sería un caso de un producto defectuoso donde necesariamente tengo que hacer el proceso adicional. Ese es el ejemplo que les había puesto. Profesora, en el caso de los electrodomésticos que reciben un proceso adicional que lo venden como outlet, ¿sería el caso? Sí. ¿Que los mejoran o los arreglan para...? Claro, porque bueno, hay casos, bueno, ese sería un caso más que si te lo venden dentro como un outlet, o sea, que donde te venden a menor precio es porque tiene alguna pequeña falla. Por ejemplo, no sé, vas a comprar, no sé, un lavarropas y te dices, está un poquito más barato porque tiene un rayón. Entonces, ahí sería un producto de los de segunda calidad. No sería el caso de que fue sometido a un reproceso. ¿Por qué? Porque saben que con rayón y todo lo pueden vender. Ahora, si en lavarropas le falta el botón de encendido, no va a funcionar, entonces sí o sí lo tienen que someter a un proceso adicional para poder recuperarlo como un producto de primera línea. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá, bueno, recuerden siempre que lo que les dije el primer día de clase, los componentes del costo, ya sea para materia prima, para mano de obra, para costos indirectos de fabricación, son dos, componente físico y componente monetario. No nos tenemos que olvidar de esto. Componente físico, la cantidad de material que se necesita en función del objetivo. Y por eso, neto de desperdicios normales, o sea, yo ya los tengo que tener en cuenta, contemplado dentro del costo, el desperdicio normal. Y recuerden la palabra necesario, eso es fundamental, porque si no es necesario, no va a ser parte del costo. Y componente monetario, bueno, la cantidad de moneda corriente por unidad de material. Porque acá estamos haciendo la evaluación, entonces tengo que ver, una cosa es cuando lo incorporo, cuando lo compro, que va a ser el precio del costo, pero cuando lo lleve al proceso productivo o cierre mis estados contables, va a ser a moneda corriente. Entonces siempre el costo de un producto va a ser, su componente monetario va a terminar siendo a valor corriente. Bueno, y acá tenían alguna bibliografía. Esto que yo les daba, bueno, ya voy a anotar porque se me va a olvidar de subirlo de Neuner, por las fichas de stock de Neuner. Acá se llama Contabilidad de Costos. Es un libro viejito, pero por eso es muy. Tiene, no sé, son dos tomos que tienen 1.000 y pico de hojas, así que bueno. No estaría mal que alguna vez consulten, no sé cómo se está manejando con la biblioteca, pero por supuesto esos libros no están colgados, no tienen posibilidades de tener ebook, pero bueno.
Esa es la bibliografía básica. Sí. Disculpe, los dos últimos, antes que me olvide, estos dos últimos que están acá son los más modernos, digamos, porque uno es del 2012 y otro es del 2015. Yo los hice comprar el año pasado, en 2019. Así que están en la biblioteca. Sí. No, le quería decir con ese tema de la ficha de stock. Sí. En el libro de Jiménez está re bien explicado el promedio ponderado, te enseña muy bien. Está bien explicado en el libro de Jiménez. ¿En cuál de todos? Ahí tengo el capítulo 5, Materias Primas y Materiales, por Carlos M. Jiménez, Universidad Nacional. ¿Jiménez será el de costos para empresarios o para Jiménez, sistema de costos? Sistema de costos. Claro, bueno, ese es el último. Que a ver si se... Ese está re bien explicado. Este, no sé si lo pueden ver, miren. Este libro es uno de los últimos que se compró. Ese, profe. Bueno, este si lo pueden consultar, está muy bueno. Porque para todo es bien didáctico, así que está bueno. Pero el que yo les digo de Neuner tiene varias fichas de esto. Varios sistemas de fichas. Sí. Ese libro de Jiménez, ¿qué edición sería? Porque yo tengo uno que es quinta edición, no sé si será este. Ya te digo, porque esta es una actualización, entonces este que yo les estoy mostrando acá dice edición 1, y es del año, ya te digo. Es del año, este es del año 2012, es la primera edición. Primera edición, segunda reimpresión. Después de este hay más. Este es del año 2012, ya tiene su antigüedad el libro. Pero bueno, creo que hace un par de años lo compraron en la biblioteca. Bueno. Vamos a compartir entonces, vamos a seguir con la otra parte de materiales. Que tiene que ver con la teoría de stock. Nosotros, o sea, con la teoría de stock, lo que vamos a buscar es encontrar cómo es la forma más económica de ir acopiando los materiales para efectos de evitar inmovilizaciones de capital o evitar también rupturas de procesos productivos por falta de stock. O sea, ninguna de las dos cosas son buenas. Entonces tenemos que buscar cuál será el punto medio, digamos, para lograr un stock adecuado. Esta es la segunda parte, o sea, en realidad es uno de los puntos, el 4 o el 5 de la unidad 3. Cuando nosotros hablamos de stock, es el concepto, sabemos qué es un stock, es una acumulación de elementos para su posterior uso. Entonces podemos tener un stock de bienes para llevar al proceso productivo, por ejemplo, las materias primas que están esperando para ser incorporadas al proceso productivo, insumos para prestar un servicio, si nos dedicamos a la compra-venta, el stock que tenemos para vender, ¿sí? Ya sea por mayor o por menor, podemos tener un stock de repuestos, decimos, para hacer mantenimiento de los bienes de uso, por ahí decimos, bueno, o los lubricantes que utilizan los rodados para el mantenimiento. O sea, el día que uno va acumulando, le decimos que es un stock y por el cual hay que llevar un control, porque no podemos estoquear sin control, ¿sí? Porque si no, ahí se generan mayores pérdidas. Entonces, el concepto en sí es almacenar algo que sé que posteriormente lo voy a emplear. Entonces, tengo que buscar, ver que ese almacenamiento tenga el menor costo posible. Esta acumulación de elementos, o sea, este stock que nosotros vamos creando, debe ser bajo ciertos niveles, porque si yo no tengo en cuenta, como yo les decía recién, yo por ahí sé que voy a necesitar, no sé, 10.000 kilos de, estoy haciendo, qué sé yo, pan, y sé que voy a usar 10.000 kilos de harina en un periodo determinado. Yo puedo decir, bueno, ¿qué hago? Compro los 10.000 kilos todos juntos para aprovechar un precio que me están ofreciendo mi proveedor, un buen precio, y a lo mejor por tomar esa decisión, después me va a generar otros que me les va a llegar para esos 10.000 kilos, me va a generar costos, por ahí se me inunda o se llueve el techo del depósito y pierdo parte de la harina,
o puede haber algún tipo de obsolescencia. Entonces, en realidad, cuando uno va haciendo esta acumulación de costos, debe hacerlo de manera tal de que no me ocasione pérdidas. Entonces tenemos que ver bajo qué condiciones vamos a hacer esta acumulación o este estoqueo de los materiales o de los repuestos o de los bienes que se nos ocurra. Como todo sistema, decimos, toda cuestión tiene ventajas y desventajas. O sea, yo puedo tener como ventaja, si yo tengo toda la harina, que en el ejemplo que estoy poniendo, si yo tengo toda la harina, sé que la tengo en el depósito y está toda junta, la dispongo cuando quiero, o sea, no voy a tener problemas de decir, ay, me quedé sin harina, o sobre todo cuando hay donde por ahí se... alta materia prima. Y a la vez voy a tener un menor costo. Se la entrecorta, lo último, ¿se cortó? Se entrecortó, bueno, lo que explicó. Ah, bueno, repito. Yo lo que les decía es que, como todo, cuestión de ver ventajas y desventajas, porque en realidad cuando uno quiere tener un stock de determinados, por ejemplo, en el caso de la harina, como les planteaba con el ejemplo, yo puedo decir, voy a usar 10.000 kilos de harina y quiero tener, no quiero tener problemas de faltar, porque a veces hay materias que faltan, valores, ustedes recuerdan, pero hay épocas donde, por ejemplo, van al súper y hay ciertas restricciones de lácteos, o hay ciertas restricciones de aceite o de algún tipo de producto. Entonces por ahí uno puede decir, bueno, para que no me pase eso, yo voy a comprar todo lo que necesito utilizar para evitar justamente quedarme sin los materiales necesarios. Y como otra ventaja es que yo sé que si compro todo una sola vez, tengo un menor costo de adquisición. Acá vemos que en el costo de adquisición no solo me estoy refiriendo a un buen precio que me pueda dar mi proveedor por comprarle en gran cantidad, sino que cada vez que voy a comprar tengo que mover toda una estructura administrativa, desde la búsqueda del proveedor, de la emisión de la orden de compra, de todo lo que estuvimos conversando en la clase pasada. Entonces sé que lo voy a hacer una sola vez porque compré todo junto. Esa es una ventaja, ¿sí? Lo voy a disponer del bien cuando yo lo quiera, en el momento que lo necesite, y al menor costo de adquisición. Pero también tiene sus desventajas. ¿Y cuáles serían esas desventajas? Si yo hago la sola compra de todos los 10.000 kilos de harina que necesito, estoy movilizando capital, porque yo sé que esos 10.000 kilos los voy a usar en un año, entonces no se justifica que yo hoy compre, a lo mejor por aprovechar un precio de compra económico, ventajoso, si después sé que lo puedo comprar parcialmente y utilizar ese dinero para otra cosa. Entonces estoy teniendo inmovilizaciones de capital. Puedo tener el inconveniente de que no tengo el espacio adecuado para almacenar, entonces tengo que recurrir, por ejemplo, a alquilar un depósito adicional que me genera un costo de alquiler, me genera un mantenimiento, a lo mejor un costo de vigilancia y demás. Tengo, bueno, altos costos de mantenimiento porque tengo que controlar ese stock. Puedo correr el riesgo de que se deteriore y hay una gotera en el techo y se me moja la harina y ya no sirve más. O hay otros productos donde por el transcurso del tiempo se convierten en obsoletos. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una actividad comercial donde nos dedicamos a una compra-venta, nos dedicamos a comercializar ropa, por ejemplo, no podríamos estoquear cierta cantidad de, no sé, de prendas, donde sabemos que si sale moda, nos vamos a vender. Y entonces se produce una obsolescencia y tenemos una pérdida por eso. Entonces siempre tenemos que analizar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. O sea, acá, a priori, de la lista que nosotros tenemos, pareciera como que las desventajas son mayores. Pero bueno, nosotros, o sea, esto sería, si lo quisiéramos medir así, ¿qué será más qué hago? Así, a ojo, o sea, mirándolo así a ojo, pareciera ser que no podríamos encontrar nosotros cuál sería lo ideal. Entonces hay herramientas que nos permiten medir lo ideal, cómo tengo que comprar para evitar tener costos finales, costos excesivos, y para evitar también tener rupturas de stock, porque si yo necesito la materia prima o el material y no lo tengo, se produce un paro, una interrupción en el proceso productivo, y eso me genera un costo, ¿sí? Entonces, bueno, nos valemos de la teoría de stock para saber, o para poder determinar qué es lo que nos conviene o cómo nos materiales que vamos a necesitar.
esa teoría de stock se expresa a través de tres elementos: el lote, el estudio del lote más en compra, el estudio de los límites, o sea, qué es lo, cuáles son los límites mínimos que tengo que tener de materiales y cuáles son los límites máximos, o sea, los mínimos que tengo que tener para evitar justamente rupturas o faltantes, o los límites máximos que tengo que tener para justamente movilizaciones de capital, no estar dentro de los límites que me dan estas dos cuestiones. Y también tengo que tener en cuenta que la empresa se detecta la necesidad de comprar hasta que puede ingresar, o sea, hasta que se incorpora esa materia prima, ¿qué días hay? Porque eso no es automático, no es que yo hoy quiero comprar y hoy ingresa esa materia prima a la empresa. Entonces tengo que conocer cuáles son las demoras que tengo en ese reprovisionamiento. Se corta de a ratos la, lo que estaba diciendo, si puede repetir el tema. Bueno, profe, ya. A veces sí. Apagando la cámara agarra un poco mejor la, bueno, la conexión. Vamos a ver. A ver. Les decía, vuelvo por esta filmina entonces, que nosotros con la teoría de stock vamos a estudiar tres cosas. ¿Cuál sería el lote más económico de compra? Es decir, ¿cuál es, dentro, conociendo la demanda que necesito de un bien, o que voy a tener de un bien, cómo me conviene comprar justamente para evitar que me falte o evitar tener excesos? Estudiar los límites, o sea, qué es lo mínimo que yo tengo que tener para, justamente para evitar esas faltantes o rupturas de stock, o cuál sería el límite máximo que tengo que tener para evitar inmovilizaciones de capital. ¿Me escuchan? Es el reaprovisionamiento, porque nosotros desde que detectamos la necesidad de comprar hasta que el bien ingresa y puede ser utilizado, pasan días, o sea, no es automático. Entonces necesito cuantificar o tener medidos esos días para saber qué consumos voy a tener para justamente hacer la planificación de la compra de la mejor manera posible. Efectos de disminuir costos y disponer del bien cuando lo necesite. Las formas de comprar, bueno, dice, el control de stock por su importancia se convierte en un sistema que tiene por finalidad la obtención, el almacenamiento y el suministro de la materia prima en general. Para lograr que, esto es lo que nosotros queremos lograr, un abastecimiento eficiente en tiempo y forma, o sea que sea un abastecimiento oportuno y al menor costo posible. Entonces, en un sistema de stock, un buen sistema de stock tiende a evitar justamente existencias excesivas de stock, o sea, no tener de más por las dudas, evitar pérdidas por deterioro de esos elementos, evitar que se produzcan desperdicios, evitar excesivos costos de producción, porque vemos que todos los costos de adquisición y de almacenamiento van al costo de producción, ya vamos a ver enseguida cómo. Evitar retrasos en la producción, es decir, si yo no preveo que necesito ese material y no lo compro, va a pasar y no tuve en cuenta las demoras en el reaprovisionamiento, se puede producir una demora en la producción de los bienes. Y evitar justamente inmovilizaciones de capital, que es lo que les decía, cuando yo compro mucho, tengo estoqueado materia prima de más y estoy inmovilizando capital que a lo mejor podría utilizarlo para otra cosa. Entonces, de esa manera, nosotros nos vamos a valer de esta herramienta para tratar de comprar de la mejor forma posible. Los elementos que intervienen en esta teoría de stock son tres. Bueno, ahora tenemos, en primer lugar, lo que nos muestra la pantalla es el costo de adquisición. Cuando nosotros hablamos de costo de adquisición, no solamente nos referimos a lo que nos cuesta, o sea, el costo de pagar las facturas, o sea, lo que dice el precio de factura en la condición de contado, que es lo que ya sabemos, ni todos los gastos necesarios para disponer del bien, que también sabemos que son bien los fletes, los seguros o lo que fuera que yo tengo que pagar para poder disponer de ese bien, sino que se mueve toda una estructura administrativa. ¿Por qué? Porque cuando se detecta la necesidad de comprar, tenemos que salir a buscar un proveedor, que es lo que tenemos, por ejemplo, tenemos que tener un listado, un registro actualizado de proveedores, hacer la solicitud de proveedor. Bueno, acá esto quedó medio antiguo porque el fax ya no existe. Bueno, y ahora todo se solucionó con el tema de internet, estoy todo mucho más fácil.
pero tengo el costo de elegir el proveedor, el costo de confeccionar la orden de compra, el costo de hacer el seguimiento al proveedor para ver desde qué momento que le mandé el pedido hasta qué momento que él me vaya a mandar el producto, llamándolo, mandándole mails, viene la mercadería, no viene. Cuando recibo esa mercadería, costos de la inspección y control de calidad, los trámites, todos los trámites burocráticos que puedan aparecer, gastos de papelería, de sueldos de personal que está a cargo de la función de compras y demás. O sea, todo eso, cuando hablamos de costos de adquisición dentro de lo que es la teoría de stock, no solamente nos referimos a esto que yo les decía al principio, el costo de la factura más los gastos necesarios, sino todo lo que se mueve, o sea, toda una estructura administrativa que se mueve como consecuencia de la compra que hay que llevar a cabo. Entonces, si yo me pongo a pudiera determinar el costo de todas estas funciones, de todos estos pasos que tengo acá, yo digo que cada vez que compro yo tengo esta serie de gastos, y esto le llamo el costo de colocar una orden de compra, que lo simbolizamos con la letra K. Yo sumo el costo de cada una de estas cosas y digo, bueno, a mí colocar una orden de compra me cuesta tantos pesos. Si hago 10 órdenes de compra, voy a tener un costo de adquisición de 10 por los pesos que me cuesta cada orden de compra. Ya vamos a ver enseguida, vamos a ir avanzando y vamos a ver, pero recuerden esto, el costo de adquisición lo simbolizamos con la letra K. Y es importante que acá también en la plataforma tienen subido el libro de Munier, sobre el cual, porque hay otras bibliografías que, o sea, el concepto lo tienen, pero trabajan con otras fórmulas. Nosotros vamos a trabajar con las fórmulas de ese libro que está subido a la plataforma. Me aparece, entonces le decía, el costo, K era el costo de colocar una orden de compra, que lo llamamos costo de adquisición, y es, si yo compro una vez voy a tener el costo de una orden, pero si compro 10 veces voy a tener el costo de 10 por K. ¿Sí? Entonces, cuanto más compre, más costos de adquisición voy a tener. Si compro una sola vez, tengo un solo costo, una sola vez el costo de adquisición. Otro elemento que forma parte de la teoría de stock es el precio de compra del artículo, es el precio de que nosotros vamos a pagar por el bien. Está representado, lo que decíamos recién, por el precio de la compra, o sea, el precio de la factura, más todos los gastos necesarios para disponer de ese bien. Flete, seguros, impuestos, lo que fuera. Y el tercer elemento que tiene en cuenta la teoría de stock es el costo de almacenamiento. ¿Qué mide el costo de almacenamiento? O sea, mide cuánto me cuesta mantener esos bienes que estoy comprando en existencia. O sea, cuánto, si yo tengo que pagar un alquiler de un depósito, tengo que contratar un seguro, tengo riesgos de obsolescencia, o sea, puedo medir si esos bienes que estoqué en gran cantidad se pueden volver obsoletos, o se pueden deteriorar, o me los pueden robar. Inclusive, tengo que contemplar el interés de ese capital que está inmovilizado ahí. Entonces, ese costo de almacenamiento se mide a través de una tasa. Esa tasa, que vamos a simbolizar con la letra P, ¿sí? La letra P, que es de carácter anual, y va a variar para cada tipo de industria, para cada tipo de sector, para cada modalidad de almacenamiento, para cada país. O sea, no existe una tasa única para todos. Cada empresa va a tener su propia tasa. Entonces, hablamos de que en la teoría de stock teníamos tres elementos. El costo de adquisición, que era lo que me cuesta colocar la orden de compra, ¿sí? Simbolizábamos con la letra K, el precio del bien, o sea, el precio de la factura en condición de contado, más todos los gastos necesarios, y el costo de almacenamiento, que dijimos que lo medimos con una tasa, que simbolizamos con la letra P, que es una tasa anual. Bueno. ¿Profe? Sí. Entonces, en ese caso, ¿el precio de compra no entraría dentro del costo de adquisición? Ahí sería, o sea, lo tenemos que conocer porque dentro de la fórmula que vamos a ver enseguida está por separado. Dentro del costo de adquisición contemplaríamos solamente los costos de colocar la orden de compra. O sea, dejaríamos, sería todo el costo administrativo de generar una orden de compra. Al precio lo tratamos por aparte porque en la fórmula está separado. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces de esto, acá me... Sí. ¿Cuáles son los departamentos de una empresa que tienen que analizar todo esto de la teoría de stock? Y en realidad, o sea, vos acá tendrías que ver, trabajar con el departamento de compras. O sea, por supuesto que, bueno, cada empresa va a estar estructurada, y como les decía en la primera clase, si vos sos una empresa individual, vas a tener que ser vos el único que haga absolutamente todo. Pero si es una empresa donde pueda estar departamentalizada por sectores, el departamento de compras sería ideal, y ahora con, o sea,
Esto era más complicado hace unos años, pero ahora con el tema de la tecnología es muy fácil, y aparte uno puede tener un sistema y lo lleva directamente, no hace falta tener mucha gente trabajando en esto, salvo que sea una empresa de gran magnitud. Pero si no, como te digo, quien se tiene que hacer cargo de este control sería el que tenga que llevar a cabo las compras. Y el departamento contable también intervenía para reconocer, digamos, las variaciones también, ¿no? Claro, o sea, vos al departamento contable le vas a tener que transferir todo lo que pase por tu sector. Si compras, hace las órdenes de compra y emite las órdenes y lleva a cabo la compra, va a recibir después las facturas para verificar después con la calidad, el control de calidad que corresponda con lo que realmente pidió. Y todo eso se traslada a contable para que ellos registren toda la operatoria. Pero contable no se va a ocupar de controlar el lote óptimo de compra. En realidad, el que se puede ocupar va a ser el sector de compras, o si vos tenés un contador que lleve a cabo, que haga todo el aspecto de la gestión, también, o sea, va a tomar decisiones, pero con un respaldo de información dado por el departamento de compras, por ejemplo. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno. Surge entonces el lote óptimo de compra. Cuando yo digo lote óptimo de compra, quiere decir que tengo que buscar yo sé cuál es mi demanda, volviendo al ejemplo que yo les había puesto al principio, que si yo sé que voy a demandar usar 10.000 kilos de harina, sé que, ya dije, por lo que estuve hablando, digo, no puedo comprar 10.000 kilos de una sola vez, porque voy a tener un menor costo de adquisición, pero voy a tener un costo muy alto de almacenamiento. Y tampoco puedo estar comprando de a 10 kilos, porque voy a tener un menor costo de almacenamiento, pero un gran costo de adquisición. Entonces tengo que encontrar un punto donde el costo de esa compra, el costo de adquirir ese bien que necesito, sea el menor. Entonces, acá lo que nos dice, ante una cantidad total a comprar un periodo que se llama demanda, o sea, qué es lo que necesito de esa materia prima, o ese repuesto, o de lo que fuera que estoy estoqueando, yo sé que si se hacen muchas compras de pocas unidades, tengo un costo de adquisición alto, que era el costo de colocar la orden de compra, porque estoy haciendo muchas compras, entonces estoy moviendo todo el aparato administrativo muchas veces. Y el costo de almacenamiento sería bajo porque tengo poco para almacenar. A la inversa, si compro muchas unidades, o sea, compro los 10.000 kilos todos juntos o en dos veces, ¿qué va a pasar? El costo de compra va a ser bajo porque lo muevo una o dos veces, pero el costo de almacenamiento va a ser muy alto. Entonces tengo que encontrar en qué punto, o sea, cuántas veces me conviene comprar los 10.000 kilos de harina. ¿Y cómo encuentro eso? Cuando el costo de adquisición y el costo de almacenamiento sea el menor posible. Entonces cuando se produzca esto, que el costo de adquisición y el de almacenamiento sea el menor, estamos ante un lote óptimo de compra. Ya lo vamos a ver cómo lo calculamos enseguida. Se me trabó acá. El costo total, que es el costo de la compra más el costo de almacenamiento, fíjense que ahí no está incluido el precio del bien. Y el costo total esperado, sí, es el costo de adquisición, o sea, el costo de colocar la orden de compra, el costo de almacenamiento, más el precio del bien por la demanda. O sea, el B, ese que tienen ahí, sería el precio del producto, de la materia prima, por ejemplo, si fuera una materia prima, el costo de esa materia prima, el costo unitario, y de la demanda, o sea, cuántas unidades necesito. Y eso lo vamos a llamar costo total esperado. Acá, se los voy a mostrar con un Excel, es más fácil para que vean cómo lo armamos. Para compartir esto. Les comparto un Excel, para que veamos un ejemplo de cómo armaríamos una planilla, digamos, para ver cuántas veces nos conviene comprar para evitar para evitar tener excesos de costos de almacenamiento o excesos de costo de adquisición, o sea, para llegar al menor costo total. Fíjense, acá tenemos, ¿están pudiendo ver el Excel? Sí, profe. Perfecto. La demanda es que yo tengo que comprar 12.000 unidades del producto, de la materia prima cualquier X.
Entonces, tengo que ver cómo me conviene comprarlo, si lo compro una sola vez o lo compro 120 veces o cómo compro. Entonces, los datos que tengo es la cantidad de unidades que necesito, o sea, la demanda, 12.000 unidades. El precio de esa unidad, o sea, cada unidad tiene un costo de 10 pesos. El costo de colocar una orden de compra, o sea, la letra K, ¿se acuerdan que era el costo administrativo este de colocar una orden de compra? Es de 100 pesos. Y la tasa de almacenamiento, que dijimos que era una tasa anual, y acá les reitero, no es una tasa porque después lo toman como que es una tasa de interés de capital. No, incluye el interés de capital, pero es una tasa genérica. La tasa de almacenamiento incluye muchos conceptos. El almacenamiento propiamente dicho, la vigilancia, los riesgos de obsolescencia, los riesgos de deterioros, de pérdidas, de hurtos, o sea, todo eso hay que medirlo. Hay maneras de, por ejemplo, funciones estadísticas que nos permiten determinar esa tasa. Nosotros ahora no nos vamos a poner a calcularla, sino que ya la tenemos como dato, que es una tasa anual del 10%. Entonces yo decía, yo acá les puse la modalidad. ¿Cuántas veces podría comprar? Yo puedo decir, bueno, compro una sola, si compro de manera anual, voy a comprar una sola vez, o sea, una sola vez al año. Si hago la compra semestral, tengo dos compras en el año. Si hago la compra cuatrimestral, tengo tres compras. Si es trimestral, voy a hacer cuatro. Si es bimestral, voy a comprar seis veces. Si compro cada 45 días, voy a comprar ocho veces. Si compro por mes, voy a hacer 12 compras. Si compro cada 15 días voy a hacer 24 compras, y si compro por semana tengo 52 semanas al año, o sea que voy a comprar 52 veces determinada cantidad para llegar a las 12.000 unidades que necesito. Entonces, el lote a comprar, es este que está acá, que es el que tenemos que completar, tiene que ver con la demanda, o sea, cuántas unidades necesito, dividido la frecuencia. Es decir, bueno, si yo compro, necesito 12.000 unidades y compro una sola vez, ¿qué voy a comprar? 12.000 dividido 1, se voy a comprar 12.000. ¿Mm? El costo de almacenamiento ¿cómo lo calculamos? Decimos que en realidad tiene que ver con el lote a comprar, es decir, la mitad, un medio del lote, porque es el promedio, lo que se mantiene en promedio, es la mitad del lote, por el precio de cada unidad, por la tasa de almacenamiento. Y el costo de adquisición tiene que ver con el costo de colocar una orden de compra y la frecuencia, es decir, cuántas veces voy a comprar. O sea, si yo compro una sola vez, voy a tener un solo costo de adquisición, pero si compro 52 veces, voy a tener 52 por K, que sería 100 pesos. Y el costo total está dado por el costo de almacenamiento y el costo de adquisición. Entonces, fíjense, yo ya tengo hecho el lote, a ver. Si yo voy a comprar una sola vez, sé que y necesito 12.000, obviamente voy a comprar 12.000. El costo de almacenamiento va a ser igual a la mitad del lote económico por el precio, que son 10, y por la tasa, que es el 10%. Entonces, el costo de almacenamiento es 6.000. O sea, si yo compro una sola vez 12.000 unidades, de acuerdo a los datos que tengo, sé que el costo de almacenamiento va a ser 6.000 pesos. ¿Y el costo de adquisición cuánto va a ser? El de una sola orden, porque compré una sola vez, o sea, 100 pesos. De manera que el costo total es 6.100. Fíjense, acá tengo un muy bajo costo de adquisición porque compré una sola vez, pero tengo un gran costo de almacenamiento porque estoy comprando las 12.000 unidades de una sola vez y requiere que tenga un costo de almacenamiento alto porque necesito espacio y me genera todo esto que estábamos hablando recién. Profe, disculpe, sí. ¿Puede explicar de nuevo cómo calculó el costo de almacenamiento? Sí, acá lo tenemos igual en la fórmula acá abajo. El costo de almacenamiento, ¿qué dije? Ajá. Me tengo que fijar en el lote a comprar y siempre el costo de almacenamiento es como que el consumo es parejo, entonces siempre voy a mantener un medio de ese lote. Si el lote es 12.000, el medio del lote es 6.000. 6.000 por el precio, que son 10 pesos, por la tasa, que es el 0,10 o el 10%. Y eso me da 6.000 pesos. ¿Mm? Acá abajo tenemos la fórmula. Y el costo de adquisición sería K, que es el costo de colocar la orden de compra por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La cantidad de veces que compro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Si yo digo que estos 12.000 los voy a comprar semestralmente, quiere decir que voy a hacer dos compras. Entonces, cuando compre, ¿cuánto voy a comprar? 12.000 dividido 2. O sea, voy a comprar 6.000 unidades cada vez que compre. El costo de almacenamiento va a ser la mitad de este lote, o sea, 3.000, por el precio y por la tasa.
3.000 pesos. Y el costo de adquisición va a ser los 100 pesos por dos, porque estoy comprando dos veces. Entonces tengo un costo total de 3.200. Y así vamos probando con cada uno. Si yo compro tres veces, voy a comprar cada vez que compre 12.000 dividido 3, o sea, voy a comprar 4.000 unidades. El costo de almacenamiento es la mitad del lote económico, o sea, sería 2.000 por 10, que es el precio de compra, por la tasa que es 0.10. Me da 2.000 pesos. Y el costo de adquisición va a ser 100 pesos por 3, 300 pesos. Entonces tengo un costo total de 2.300. Fíjense, me voy más abajo. Si yo compro, digo, voy a comprar todas las semanas, ¿qué hago? Voy a comprar 52 veces. Pero ¿y qué voy a comprar? 12.000 dividido 52. Entonces cada vez que compro voy a comprar 231 unidades. El costo de almacenamiento va a ser la mitad de esas 231, o sea, el lote medio, por el precio por la tasa, me da 115 pesos. Pero el costo de adquisición se me va a las nubes porque voy a tener 52%, o sea, fíjense, 5.200 pesos. El costo total es 5.315. Quiere decir que, evidentemente, no tengo que comprar ni todas las semanas, ni tengo que comprar una sola vez al año, porque acá me fue bajando, pero fíjense que en algún momento va a ir subiendo. Entonces tengo que seguir buscando cómo me conviene comprar. Si yo compro, por ejemplo, quincenalmente, voy a comprar 12.000 dividido 24, voy a comprar 500 unidades cada vez que compre. El costo de almacenamiento va a ser 250 por el precio por la tasa, 250 pesos, y el costo de adquisición va a ser 24%, o sea, 2.400. O sea que tengo un costo de total de 2.650. Acá, fíjense, llegamos a 2.300, acá ya estoy subiendo. O sea que, evidentemente, en este rango, por estos sectores, va a estar el menor costo. Si yo compro mensualmente, voy a hacer 12 compras, entonces voy a comprar cada vez que compre 1.000 unidades, 1.000 dividido 12. El costo de almacenamiento, 500 unidades por 10 por 0.10, 500 pesos. Y el costo de adquisición va a ser 12%. O sea, compré 12 veces, 1.200. O sea que el costo total es 1.700. O sea que me estoy acercando a un menor costo. Pero bueno, tendríamos que chequear qué pasa acá en este medio. Si yo compro trimestral, o sea, cuatro veces, voy a comprar 3.000 pesos, 3.000 unidades cada vez que compre. El costo de almacenamiento, un medio por 10 por 0.10, 1.500 pesos. Y el costo de adquisición va a ser 4%, 400. O sea que tengo un costo total de 1.900 pesos. Si compro cada dos meses, voy a comprar 12.000 dividido 6, 2.000 unidades por cada dos meses. El costo de almacenamiento va a ser la mitad, o sea, 1.000 unidades, o sea, el medio del lote, por 0.10 por 10 pesos, 1.000 pesos. Y el costo de adquisición va a ser 6 por 100, 600. Tengo 1.600. Hasta ahí pareciera ser que este sería el menor y este sería, pero acá tengo un intervalo. Si yo no pruebo cada 45 días, diría, o me conviene bimestral antes que mensual. Pero veamos cada 45 días. Compraría 12.000 dividido 8, que es cada 45 días, 1.500 unidades cada vez que compre. El costo de almacenamiento sería la mitad, 750 por 10 por 0.10, que es la tasa de almacenamiento, 750. Y el costo de adquisición sería 8%. 800. Costo total, 1.550. O sea, evidentemente, haciéndolo de esta manera, a mí me convendría comprar cada 45 días, porque de esa manera tengo el menor costo total. Si compro cada dos meses, el costo total es 1.600. Y si compro mensualmente, el costo total es 1.700. Entonces, me conviene comprar cada 45 días para tener el menor costo total. O sea, esta es una forma poco práctica de hacer, porque ustedes imaginan, si yo tengo un solo producto, lo puedo hacer así, pero si yo tengo muchos, está bien que con un Excel o con un sistema lo puedo sacar medio rápido, pero no está muy, muy bueno ponernos ir probando y probando y probando de esta manera. Se los planteo porque tienen que saberlo, porque en algunas ocasiones vi que en algunos exámenes les preguntaban, desarrollando de esta manera, cuál sería la modalidad de compra. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejemplo? Si no, pasamos
a una forma más práctica, sí. Ah, no, nada. Sí, ¿eh? Decime. Era que le iba a preguntar si hay alguna forma que tenga en cuenta los cambios en el precio. Porque claro, en este caso no tiene en este cuenta. Caso no. En este caso no, o sea, este sería manteniendo, o sea, no es para un país como el nuestro. Este, claro. Sería manteniéndonos en ese precio. Si tuviéramos, si nosotros supiéramos que cada dos meses cambia, o sea, en realidad, esto así como está no nos sirve porque sabemos que 10 pesos no vamos a pagar en un año ni loco. O sea, lo que vale 10 hoy, mañana ya vale 20. Entonces, en realidad no es no es muy práctico utilizarlo de esta manera. Pero bueno, esto está hecho hace muchos años y sobre la bibliografía es de un país que no es Argentina, obviamente, entonces parecía ser que era posible hacerlo de esta manera. Pero de todas maneras, es como para que vean cómo calcularlo, cómo se debería ir probando para poder llegar al menor costo total, viendo qué es lo que me conviene, cuál es la frecuencia y cómo me conviene comprar, para evitar justamente tener excesos de stock o tener faltantes. Bien. Yo les decía, esto es poco práctico. Entonces vamos a ver algo un poquito más acelerado de esto. A ver. Acá estamos. Eso que les mostré recién en el Excel es lo que tenemos acá. Que es lo que está subido en el material. Lo que vimos recién es cómo ir armándolo, pero después igual tienen acá todas las instrucciones, o sea que lo pueden chequear ustedes después cuando se pongan a estudiar. Gráficamente también lo podríamos desarrollar. ¿Cómo sería? Si yo me pongo en un eje de coordenadas cartesianas y en el eje de las abscisas pongo las cantidades y en el eje de las ordenadas los costos, puedo ir haciendo la proyección. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo compro 12.000 unidades de una sola vez? Entonces estaría por acá. 12.000 unidades de una sola vez, diría, tengo un alto costo de almacenamiento, fíjense que la línea azul es el almacenamiento, y un bajo costo de adquisición, porque hice una sola compra. Pero si yo compro dos veces, o sea que voy a comprar 6.000 unidades por acá, ¿qué va a pasar? El costo de adquisición es un poquito más alto que si compro una sola vez, pero y el costo de almacenamiento se va achicando. Hasta que yo digo, si yo compraba, si compro muchas veces, ¿qué va a pasar? El costo de adquisición se va para arriba y el costo de almacenamiento va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, gráficamente yo podría, o sea, trasladar esos valores, si ustedes quieren probar después, van trasladando la cantidad de unidades sobre este eje y los costos por acá, y en este lugar donde tengan el menor costo total, que acá estaríamos, según nuestro ejemplo, en los 1.550, sería donde es el lote económico de compra, porque a partir eso era para 1.550, era para cuántas unidades, para 1.500 unidades. Si yo compro 1.600 unidades, ya tengo un costo más alto, y si compro 800 unidades, también tengo un costo más alto. Entonces, donde se produce la inflexión de esta curva, que es la sumatoria del costo de adquisición más el costo de almacenamiento, donde está el punto menor, me está indicando cuál es el lote óptimo de compra. Y acá, para el caso del ejemplo, acá serían 1.500 unidades. Tampoco es práctico estar haciendo un gráfico permanentemente, entonces buscamos una forma analítica de desarrollarlo. ¿Cómo? Bueno, acá tienen todo un detalle de traspaso de fórmulas y demás, pero es relacionando el costo de adquisición con el costo de almacenamiento. Tenemos que igualar, si el costo total decimos que es el costo de almacenamiento más el costo de adquisición, reemplazando, ¿sí? El costo de almacenamiento dijimos que era el medio del lote económico, por la tasa, por el precio por la tasa, más el costo de adquisición. Y el costo de adquisición es el costo de colocar una orden de compra por la frecuencia, es decir, cuántas veces compré.
si yo, acá tengo el costo total, pero yo dije que el costo del lote económico se daba cuando el costo se producía, en realidad cuando teníamos el menor costo total, y si equiparamos, si ustedes después se ponen a ver con detalle, no quiero perder el tiempo en este despeje de fórmulas, pero si igualamos las fórmulas, que es el costo de almacenamiento, se iguala al costo de adquisición, y vamos reemplazando, vamos a llegar a esta fórmula que está acá, que es, me dice que el lote económico, la letra Q, minúscula, es el lote económico, es igual a la raíz cuadrada de 2 por K, es el costo de colocar la orden de compra, por D, que es la demanda, sobre el precio del bien por la tasa. Esta es la fórmula que nos indica de manera analítica, o sea, con nosotros conociendo esos datos que teníamos recién, podemos saber cuál es el costo económico de compra. Supongamos en el caso del ejemplo, decíamos, no me acuerdo si lo tengo hecho el cálculo acá, a ver. Bueno, con el ejemplo, ¿qué haríamos? Después reemplácenlo, 2 por K era 100, por la demanda 12.000, sobre 10 por el 0,10%, esto nos tendría que estar dando 1.550 o algo así, muy parecido, porque es la fórmula que de la otra manera la sacamos con la tabla y acá llegamos de una manera más aproximada. Entonces, esta fórmula es la que nos indica cuál es el lote económico de compra, o sea que me va a decir cuántas veces tengo que comprar, me va a decir qué cantidades tengo que comprar para tener el menor costo total. Ese es el lote óptimo de compra. Bueno, esto es un diagrama de consumo. ¿Pueden repetir lo último, por favor? El lote económico me lote, permite determinar qué cantidad es la ideal de comprar, donde vas a tener el menor costo total. Porque en este caso tenés que el costo de adquisición va a ser igual al costo de almacenamiento. Entonces, donde se encuentra ese punto es el lote óptimo de compra o lote económico de compra. Y si vos reemplazás con el ejemplo que vimos recién, a ver si reemplazamos por los valores de acá, nos tiene que dar los 1.500 o que habíamos sacado recién, a ver si lo puedo hacer acá, más o menos si alguien lo puede hacer, nos va a salir a lo mejor con un poquito más de decimales, pero bueno, nos va a salir ese importe. Profe, da 1.549,19. Claro, bueno, nosotros de la otra forma calculamos 1.550 porque redondeamos, está perfecto. Entonces fíjense que de las dos maneras llegamos, ¿qué quiere decir? Que lo ideal es que yo los 12.000 los distribuya de manera tal que cada vez que compre 1.550 unidades. Ese es el lote óptimo de compra. Comprar 1.550 unidades, perdón, te da 1.550 el costo total, ¿no es cierto? ¿Cuánto te da? 1.500. Esto te da 1.550. Sí, profe. Claro. Entonces tenés que distribuirlo de manera tal que cada vez que compres esa cantidad de unidades. Hay unas pequeñas diferencias con la planilla anterior por los redondeos. Bien. Entonces, esta es la manera analítica y que es la más práctica porque no tenemos que estar haciendo tablas ni gráficos ni nada. Pero bueno, después ustedes vean, hagan el desarrollo si quieren de cómo llegamos a esta fórmula, que es partiendo de el costo total. Sin contemplar, acá fíjense, como, igual, como considerando como costo total, costo de almacenamiento más costo de adquisición. Y reemplazando cada uno de esos costos por sus conceptos. Acá no intervino, acá en el costo de almacenamiento es en medio del lote, o sea, por la tasa, por el precio por la tasa, más el costo de colocar la orden de compra por la frecuencia. Acá tienen después, bueno, fíjense, ustedes me van a decir, ¿y cómo llegamos a un medio del lote? Bueno, en medio del lote llegamos dividiendo la demanda por, bueno, después analicen esta fórmula y van a llegar a determinar ese valor. Bueno, no me quiero detener con esto porque si no, ya son las 10 menos 20. O sea, este es un diagrama de consumo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Porque sabemos que el consumo no es lo que nos va a servir esto para ver cómo lo que vamos a ver dentro de un ratito, que son las políticas de compra, cómo tenemos que ir calculando los consumos que vamos haciendo, porque nosotros compramos y no es que nos quedamos sin producir hasta que llegue al bien, vamos consumiendo, entonces tenemos que ver en qué momento vamos a ir haciendo las compras y cómo se va consumiendo en ese periodo, en esa demora,
que hay hasta que los bienes se incorporan a la empresa o ingresan a la empresa. Entonces, ¿se acuerdan que cuando al principio yo dije aspectos que tenemos que tener en cuenta eran, bueno, el lote económico de compra y otro de los aspectos era las demoras en el tiempo de reaprovisionamiento? ¿Qué hora es? A ver, nos vamos a demorar, así que esto, ¿qué hora es? 21:43. Bueno, lo vamos a dejar acá para que no se mareen mucho. ¿Les parece? Dejemos acá. ¿O quieren que avancemos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Quedamos entonces en la demora de reaprovisionamiento. Eso lo vamos a tener que terminar la próxima clase y empezaríamos ya con mano de obra también. Traten en lo posible de ir leyendo, porque después se les va a acumular todo y aparte así hacemos las consultas. O sea, antes de empezar la clase, la próxima clase, me dicen las dudas que tengan, lo charlamos y es mejor de que vayamos intercambiando ideas y no que los agarre después sobre la hora, sobre hora de parcial, que después lo que uno no entiende ahora, 10 horas antes de rendir un parcial, lo entiende menos. Entonces, yo les digo, o sea, de entrada, costos no es tan fácil, o sea, ustedes requiere, como todas las materias, por supuesto, que le dediquemos horas, pero así yo también nos pasa y les digo lo mismo a los chicos, a todos los alumnos anteriores, y ahora se los digo a ustedes, siempre les dan mucha más importancia a estudiar impuestos y se preocupan por aprobar impuestos y demás, y esto lo van dejando, después se dan cuenta de que no fueron eficientes con el uso del tiempo y les cuesta aprobar los parciales, porque no. Entonces traten de ir manejándose en sus tiempos libres o tratar de dedicarle un poquito más a los contenidos que vamos viendo, consultar la bibliografía, ver las dudas, ir llevando los trabajos prácticos, ¿sí?, para que nos evitemos después un dolor de cabeza. Así que bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Nos vemos entonces, si Dios quiere, el lunes, y bueno, que tengan un buen fin de semana. Aprovechen para estudiar un poquito. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes.